Venimos al Suami, hermosura. Es que se puso fresquito, se mete el sol, sale el sol y... puras de esas, pero... El pedacito se tuvo que poner sudadera a su hermano. Me queda como... Quedé como tamal envuelto. Tamal envuelto, ay no. Pero, es que sí, está fresquecito. Está bien raro el clima. Dijo, ay, me la voy a poner. Lo bueno que su hermano traía una... Una sudadera en el carro. Aquí, pues, le digo, póntelo, hombre. Pues, total, nadie te conoce aquí. Espero, ay. Hola hermosuras, ¿cómo están? Bienvenidas. Espero que estén súper bien. Hoy domingo, ahorita ya son las, van a ser las 7. Y acabamos de llegar de la vagancia, hermosuras. Fuimos al Swami, que la verdad me he estado siendo fan de ir al Swami, porque se ponen unas muchachas con ropa que te quedas, ¿de dónde la sacan? Está súper bonita. Bueno, mi favorita no fue hoy. Y yo, no. Así que descubrí a otra muchacha, que por cierto ya la sigo en su Instagram. Lleva ropa muy curada, lleva ropa muy sexy, lleva ropa muy así de... Muy, muy destapadilla. Está bien, hay para todos los gustos. Yo agarré dos blusitas y una sudadera, de estas oversized, ya saben. Y pues no pude grabar más porque andaba buscando a la muchacha, a la otra muchacha. Y no estuve grabando mucho, pero... Después fuimos a este lugar que se llama Market. Dame los otros ahorita que venga, Marco. Sí, Market, Ranch, Market, o algo así. Déjenme ver. Oh, 39 Ranch Market. Sí. Y es de puras cosas asiáticas. Descubrimos este lugar porque el sábado, creo. No, el viernes fuimos a cenar Chinese food. Y bueno, ya volví. Este lugar lo descubrimos por nuestra mesera favorita de nuestro lugar favorito donde cenamos Chinese food. No diario, obviamente no diario, ¿verdad? Pero de vez en cuando vamos y el té, el green tea, que se suponía que era green tea, pero no es green tea. Es un té muy rico, me encanta, está súper calientito. Es uno de mis tés favoritos. Y pues lo iba a ir a buscar a este lugar porque ahí es donde lo compran ellos. Y no lo encontré porque en eso Valeria me dijo que quería ir al baño y luego que quería hacer del dos y que esto, todo un show. Total que estaba en el área de los tés. Y pues nada más agarré uno. Que nada que ver con el que tomamos en el restaurante. Pero bueno, algo es algo, ¿verdad? Después voy a volver, porque la verdad me gustó. Hay muchas cosas que la verdad uno no conoce, que están muy raras, que pues que no, ¿verdad? No está uno acostumbrado cuando vas a un mercado de puras cosas asiáticas, la verdad. Pero igual, me gustó. Sí volvería ahí, la verdad. Y pues esta es la bolsa. Oh. ¿Esta? La bolsa. Y les voy a enseñar lo que agarramos. Que no podía faltar, agarré green beans, porque a mí me encantan estos súper ricos. Y les pones mucho ajo, mucho chile picado, les pones mantequilla. Se me hizo agua la boca, están súper ricos, a mí me encantan green beans. De verdad que sí. De hecho agarré dos bolsas. Agarré brócoli, porque Valeria lo agarró y dije, bueno, me lo voy a llevar. Le dije, ¿te lo vas a comer, Valeria? Y dijo que sí, a ver si es cierto, brócoli. Veremos. Ay, hermosuras, agarré esta cuchara, que ahorita la voy a lavar, por cierto. Está pesadita, no vayan a creer que es plástico, no. Es como... Ay, ¿qué tipo es esto? Ay, no sé, pero está súper bonita, me encantó. Así que cuando vas a servir caldito, y ya sabes, esta está súper bonita, me encantó esta. Es como mármol, mármol, está muy mármol. No es mármol, pero ustedes me entienden, está
Está muy bonita, vean, no es plástico ni nada, está muy, muy bonita. Y después agarré esta otra que no me pude aguantar, también es para caldos, así. Está bien bonita, vean, que costó como $2, sí, o menos, creo. Muy bonita, esta sí un poco más plástico, esta está más pesada. Esta sí es más buena, esta costó un poquito más, pero esta me gustó y dije, me la llevo. Ahora sí tengo cucharas. Y esta, ¡ay, está súper cute! Así, oh. Está para cocinar también. Me gustaron mucho, tienen mucha variedad de platos hondos, que es lo que ellos usan bastante, ¿verdad? Los platos hondos, muchas cucharas, muchos... ¡Ay, no! Esa área estaba yo... Oh my God, yo hubiera querido estar más tiempo ahí, pero como Valeria andaba conmigo, ya saben, se me iba por un pasillo, iba y la correteaba y luego regresaba y luego, era un desastre, pero bueno. Ay, estos se los compré a mi baby, estos de Hello Kitty, son biscuits with strawberry cream, son de estos palitos que tienen esto, yogurcito, están muy ricos, la verdad. Me encantó el de Hello Kitty, había de más, pero... Les digo, nada más estaba viendo así como que por episodios, por pedazos, porque aquí mi hija me atraía y luego la tuve que llevar al baño y luego después me volvió a decir que quería ir al baño. Bueno, es un show. Pero bueno, esta la agarró Valeria, no sé ni qué es, hermosuras. Ustedes déjenme saber. Serving with... es que no entiendo qué es. Sé que es una bebida, pero no sé qué significa esto. No sé qué es, entonces... no tengo idea. Pues ahí lo voy a guardar, a ver qué onda. Después agarré... uy, esto lo debo de meter al congi. Son mochi, ice cream. Es ice cream wrapped in a sweet rice tub. Oh, estos son bien buenos. Estos los probé en el verano del año pasado cuando vinieron la familia del pedacito y su hermana. Ella fue la que me dijo de esta delicia. Estos son muy buenos, la verdad. Y dije, yo los miré y dije, me los llevo. Yo no voy a comer. Pero dije, para tener ahí, ¿verdad? Para la Valeria, para el pedazo, para mi cuñado. Y agarré estos de... estos son de... ¿qué? Ice cream de... estos son de fresa. Strawberry. Ah, estos son green tea. Green tea, estos. Ahorita voy a meter el conge. Y aquí están los otros green beans. Deliciosos. Dos bolsitas. Porque me encantan. Esto es una delicia. Yo los puedo comer a diario. Y después agarramos estos de hot pepper, que son para sembrar, a ver qué tal nos va con este. La Valeria lo agarró y dijo el pedazo, sí, llévalo. A ver si nos funciona con este chile. Veremos, ya les contaré. Después agarré estos de matcha. Ah, era en la área que les digo que estaba en el área de test. Y este es de matcha. Y este se puede tomar caliente o frío. Este. Veremos qué tal está. Mañana me lo hago. O a lo mejor ahora me lo hago. O a lo mejor hoy me lo hago. Sí, para quitarme la tentación. Así que esos son de matcha. Y después agarré estas bebidas. Y son tres. Así. Son tres. Dice Matcha Love. Es Japanese matcha and green tea. Es son sweet. Por eso me llamó la atención. Dije, esto yo sí lo puedo tomar. Porque no tiene azúcar. Entonces dije, le voy a dar una chance a ver qué tal. Según esto, tiene cero calorías de sodio. Bueno, tiene un poquito de sodio. No azúcar. Vitamina C, 43 miligramos. Veremos. A ver, lo voy a probar. Esto lo voy a meter al refri también. Agarré tres. Acá tengo el otro. ¿Ustedes los han probado? ¿Ustedes han ido a un market que sea asiático, de productos así puros asiáticos? Me llama la atención. Déjenme en los comentarios porque la verdad es que me gustó. Al pedacito sí se quedó así como que wow, es que hay muchas cosas que uno no está acostumbrado. Uno no está acostumbrado a comprar o, ¿verdad? Es como que... Pero bueno, también compré este que yo me acuerdo que mi mamá lo usaba. Este es oyster sauce. Este sí me acuerdo que mi mamá lo compraba y lo ponía en el pollito. Hacía un guisadito súper rico y compraba este. Y en cuanto lo vi, me acordé de esos días en los que ella nos preparaba este platillo y con arroz blanco. Estaba súper rico. Dije, me lo voy a llevar para tenerlo ahí para que me saque de un apuro cuando voy a hacer comida. Entonces, nunca sabe uno. Dije, lo tengo ahí guardado.
Y después agarré ginger, porque ya saben, en los tés, esto es una delicia que lo usen, hermosuras. Deben de tener ginger en su cocina, hermosuras. Este es muy bueno. La verdad es que yo agarré esto porque me acordé de mi mamá. Dije yo, ella siempre tiene y ella siempre se pone sus tés. Entonces dije, voy a agarrar mi ginger, porque no tenía, la verdad. Yo tenía y luego se me acabó y después dejé de comprar. Y ahora dije, no, voy a tener porque es necesario. Y porque me encanta el olor, hermosuras, me encanta el olor. Así que hoy voy a tener aquí mi ginger y esta semana que viene la voy a usar. Voy a usarlo bastante porque ya tengo un ratito que no lo uso y dije, ya es necesario que lo use. Después fui a... Oh, por cierto, pasando a lo otro que les dije que fuimos al Swami, me compré 3 prendas, ya les dije, ¿verdad? Las estoy lavando, por cierto, ahorita. De hecho, las estoy lavando en delicado. Pero después les mostraré, a lo mejor mañana voy a grabar video, entonces les muestro. Pero sí, dije, no me puedo aguantar, ya lo quería lavar y ponerlo a secar y después ya se los muestro. Pero también fui a Target porque no tenía leche. Entonces, ahorita les muestro, nada más déjenme guardar esto, las cosas que van en el refri y ahorita vuelvo. Y también para hacer espacio aquí en mi barra para mostrar los de la Target, que no es mucho, ¿verdad? Pero de todas maneras dije, les quiero mostrar porque ya me han preguntado, Laura, ¿por qué no has hecho vlogs? Y Laura, ¿por qué no apareces? Y Laura, esto. Y sí, lo siento, hermosura, lo siento. Así que bueno, ahorita vuelvo. Vamos a lo de Target. Compré este plato hermoso por $5. Está súper bonito. Tengo otro. Ay, lo tengo guardado ahorita. Este es donde me hago mis ensaladas deliciosas. Oh, este me encanta. Y después le compré este a Valeria por $3. Super cute, por Pascua. Me encantó, ahorita lo voy a lavar. Y me compré pestañas porque ya no tenía. Super hermosas. Estas son de Ardell, 3D. Super bonitas. Después agarré fresas, porque mi hija es una niña fresera. Es una niña fresa, no sé qué. Es fresa. Le encanta la fresa, es fresera. Yo cada que veo fresas me acuerdo y digo, ok, tengo que agarrar porque se las acaba. Le gusta mucho. Después agarré 3 de estos de leche, porque normalmente agarro de Costco, pero hoy no fuimos a Costco, entonces dije, voy a agarrar de estos mientras que vamos a Costco, porque la leche aquí no dura. No dura. Ay, hermosuras. Después me tuve que comprar. Ay, sí. Tuve que comprarme esta hermosa paletita de ColourPop Express Powder Palette. El nombre es Forever Moral. Floral, perdón. Forever Floral. Ay, qué bonitos colores. No, no, no. Vean nada más esta hermosa paletita. Que está súper chiquita, pero está súper completa porque los colores están demasiado divinos. Vean nada más esto. Hermosuras, mañana lo voy a usar porque mañana quiero hacer un video maquillándome y platicando con ustedes. Así que mañana la voy a usar y la van a ver mejor. Pero bueno, aquí está el otro cartón de leche. Otro cartón. Ah, y agarré otra cosita, espérame. Agarré este otro producto, es de ColourPop, So Glassy. Es a lip gloss y se llama, ay Dios, ¿dónde está el nombre? Solana, luce así. Ustedes saben que yo tengo mi producto favorito, que es un color nude de ColourPop. Se llama, ay, ¿por qué no me puedo acordar el nombre? Bueno, es mate el color, ¿ok? Y yo andaba en busca de ese porque me encanta y lo quería comprarme otro para tenerlo guardado y después usarlo. Pero no hay producto. Les he dicho que esta marca en la Target no dura. Está súper escogida. Siempre está vacía. Y dije, bueno, voy a tratar este gloss. No creo que me decepcione. Está súper chiquito y así es el otro. Y de esta forma es el otro producto que tengo. Así de chiquito y todo. Pero está hermoso, divino. Me encanta. Y este está muy bien. No creo que no me vaya a gustar. Es un gloss, pero la verdad de vez en cuando sí me gusta ponerme gloss. Y aparte vean esta cosa. Ay no, vean esto. Estos detallitos de ColourPop que ha hecho en sus productos. Yo estoy obsesionada con esta marca, hermosura. De verdad, obsesionada. Está muy padre. Así que
muy bonito este. Este también lo voy a usar junto con estos que les mostré con la paleta en video que voy a hacer para mañana, yo creo, y platicar con ustedes y actualizarlas y todo. Y estas fueron las compras hermosuras. No hice más porque había esta, de verdad que estaba ocupada la Target. Y dije, nomás voy por leche porque el pedacito y Valeria se quedaron en el carro. Así que fui rápido. Pero sí, esto fue lo que agarramos. Y ahorita voy a acomodar todo. Ahorita voy a cenar algo antes de que se hagan las 8 o 9 de la noche. Porque luego no ceno muy tarde. Porque fuimos a In-N-Out. También no les grabé ahí. Discúlpenme, pero me tengo que acostumbrar a estar grabando con mi teléfono. Y después, pues esperamos buen rato porque había bastante carro haciendo fila. Comimos en el carro. Entonces, ¿qué les iba a decir sobre eso? Ay, se me fue el avión. Oh, pues comí una hamburguesa de lechuga. Instead of bread, pedí lechuga. Y y estaba buena. Pero pues nomás me llena en ese ratito. Está muy, ¿saben? Está muy, no te llena así como que dices, ay, ya para no comer. No, tenía mucha hambre, entonces dije, eso voy a comer. Y pues sí, me comí eso y ahorita ya tengo hambre. Entonces ahorita voy a acomodar esto y voy a cenar algo. Así que, hermosuras, están muy encantados. Están súper cute estas. Ya saben que los asiáticos suelen comer, porque había unas de estas chiquitas, ¿sí? Como para, o sea, para que comas en sí, no crean así. Estaban unas más chicas. Y ya saben que los asiáticos comen con cucharas así de este tipo, forma. Pues sí, había bastantes, pero esta me encantó. Está muy dura, muy buena. Creo que me va a durar bastante. Ahorita le quito la etiqueta y la voy a lavar rapidito para mañana usarla. Pretexto para usarla, ¿verdad? Y pues sí, ¿cómo la ven? Ahorita me voy a... Ay, esta no tiene etiqueta. Esta sí. Sí, mañana quiero platicar con ustedes en un video mientras que me maquillo. Y quiero estrenar una de las blusas que compré en Suave. Que la verdad es que esta muchacha que les digo que andaba buscando, que ya es mi amiguita, no fue ahora. Y yo, no, ¿por qué no fuiste? ¿Por qué no fuiste y te pusiste? Yo creo que algo pasó y pues no se dio, ¿verdad? Pero después la voy a ir a buscar. Entonces, pues sí. Pero ya descubrí a otra, a la que compré con esta muchacha. Así que bueno, voy a acomodar esto y ahorita vuelvo. ¿Ya habías traído de esto, no? Nos trajo pan de Tecate, hermosuras. ¿Tienes hambre?